Pois eu vou ler o acordo parlamentario. O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia o cumprimento do plan xa de control tributario debendo incluir nel un plan específico preferente de inspección dos grandes patrimonios e grupos económicos aos efectos, entre outros, a comprobación, investigación e inspección tributaria da realización de operacións mercantís e transmisións patrimoniais que poderan ter a finalidade fraudulenta de minorar o pago de impostos, en especial de patrimonio e transmisións patrimoniais. Isto é o acordo que vostedes agora están a incumplir, que xa incumpliron e que se negan a exigir o seu cumprimento. Este é o acordo. E non como vostede di, respaldar as actuacións. Iso non aparece por ningún lado do acordo, respaldar as actuacións. Iso inventou vostede, ou está inventando vostede. Por tanto, vostedes agora están a incumplir o acordo parlamentario que fai 8 meses se faría. Porque vostede acaba de decir certas cousas extractadas do plan do 2014. E é certo, todas esas leimas, evidentemente non entendo tan ben como a vostede, non teño tanta boa lectura comprensiva como vostede, pero leímolos. Pero que eran os mismos que o plan do 2013. E no plan do 2013 vostedes consideraron necesarios aprobar este acordo. E agora, que son os mismos do 2014, xa non é necesario. Non sei que cambiou. Non sei que cambiou para que vostedes o que consideran necesario fai 8 meses, agora non o sexa. O que sí que sei é que pouco respeto lle teño ao Parlamento cando non se fan cumprir os acordos que aquí se toman. Un acordo tomado por unanimidade. E vostedes agora se negan a cumprilo. Evidentemente, nos sorprendeu máis cando apoiaron investigar os grandes patrimonios que nos sorprenden agora. E o de agora é moi coherente ca súa trayectoria de proteger os grandes patrimonios. E os datos están aí. Os grandes patrimonios cada vez pagan menos e os traballadores cada vez pagan máis. E eso non o pode negar ni vostede ni ninguén. Aí están os datos que poñen os sindicatos, o sindicato de hoteleiros de Facenda, que a propósito da reforma fiscal tamén di: considera que la reforma fiscal del gobierno regresiva de que serán las clases medias quienes una vez más amortiguen la rebaja fiscal aplicada a las grandes fortunas. Gesta asegura que la progresividad es la gran perjudicada de esta reforma, al simplificar de 7 a 5 los tramos actuales. En su opinión, los principales beneficios de la reforma no sumarán más de 33.000 contribuyentes, los que ingresan más de 150.000 euros anuales. En suma, sigue. En cambio, destaca que 11 millones y medio de trabajadores y pensionistas que ganan menos de 11.200 euros anuales no se verán afectados por la rebaja fiscal, porque no tributan. Asimismo, incide que el gobierno no precisa con claridad cómo se financiará la caída de ingresos, evidentemente, en parte con la privatización de AENA y en parte con algún copago más que vaya a aplicar y que eso sí que perjudica a las personas que cobran menos de 11.200 euros en una porcentaje mucho mayor. Y ya le dije, o que afecta, o que significa para una persona que gane 1 millón de euros, 62.000 de aforro. Y para una persona que gane 30.000, 488 euros de aforro. Esa es la progresividad que ustedes aplican. Y eso respeto que yo tengo en el Parlamento, o no respetar un acuerdo por unanimidad de este Parlamento. Una vergüenza.